Hola, hola, mi gente linda de mi canal. Hoy vengo a decirle a esos amigos que tengo ahí qué y para qué sirve el huevito de la codorniz. Voy a decirle, quiero decirle que para esas personas que están pasando por esa enfermedad que es tan terrible, quiero decirle que esto para la anemia es súper buenísimo. Quiero decirle que hoy yo quiero llevar esto a esas personas que ven mis videos y escuchan que hay muchas personas en el mundo que hoy por hoy están padeciendo de anemia por X motivo, porque tienen esa enfermedad que hay por ahí que acaba con la persona. Las quimios también tumban mucho a las personas. Y quiero decirle que esto es maravilloso. Quiero decirle que usted coge un huevito de codorniz. Miren, estos huevitos los venden en los mercados aquí, pero puede comprarlo donde usted lo encuentre. Y cogen un huevito de codorniz y vamos a tenerlo aquí ya, lo tengo aquí con picadito para que usted vea. Lo vamos a poner en una cucharilla y le vamos a poner un poquito de miel de abeja orgánica. Y lo vamos a tomar todos los días en la mañana, una yemita de huevo con miel orgánica. Y usted va a ver cómo esa hemoglobina le va a subir de pronto y de bien. Vamos a poner unas gotitas de miel y vamos a tomarnos la yemita del huevo. Y verá cómo usted va a dejar de sufrir de hemoglobina baja. Recuerden que el huevito de codorniz, ya le digo que es muy bueno para cuando usted está en la etapa de la quimio, comer mucho huevito de codorniz. No dejen de comerlo todos los días, 3, 4 huevitos. Y va a mantener una hemoglobina alta y se va a mantener fuerte. Así que bueno, este video es bien cortico, espero que les guste el video a todas esas personas lindas y bellas que tengo en mi canal. Que Dios me los bendiga a todos y hoy por hoy estoy dando este videito porque esto yo lo sé que sirve para esto. De tiempos atrás, de muchos años, se usaba esto. También puede usar el huevo de gallina, si no tiene, coge la yema de huevo y se la toma con la miel. Pero yo recomiendo el huevito de codorniz, ya que tiene tantas propiedades y es tan bueno. Así que espero que les guste el video a todos, a esas personas lindas y bellas que me están suscribiendo en mi canal. Qué bueno que compartan mis videos para que otra persona lo vea y quizás esas personas que están sufriendo de una hemoglobina baja, esto le haga subir también la hemoglobina. También quiero hablar que hay muchas cosas que suben la hemoglobina, también el cuí, que es el curiel, también la sube. Así que espero que les guste mi video, que Dios me lo bendiga. Hasta el próximo video, esa gente linda y bella que tengo ahí. Y bueno, que pasen lindo día y que Dios siempre nos esté bendiciendo como me están bendiciendo ustedes a mí. Bye.